La aparecida del avión. Luego de una búsqueda interminable de elegir el oficio al cual me dedicaría toda mi vida, decidí que ser sobrecargo era la mejor opción. Así que comencé con los cursos de preparación y después de unos meses, mi capacitación estaba lista para ejercer aquello que una vez soñé. Fue en un momento cuando por fin conseguí trabajo en una de las aerolíneas más populares del país. Todo era perfecto, básicamente era un sueño del cual no quería despertar. Así que, en medio de lo laboral, pude hacer buenos compañeros y amigos. En uno de nuestros descansos antes de abordar al avión y misiones del día, los tripulantes y compañeros empezaron a contar historias de una niña que solían ver al fondo del avión, principalmente en los vuelos que hacían de noche. Asimismo, todos afirmaban haber visto el espectro de esa niña. Y aunque este era indefenso, no dejaba de causar revuelo en la aerolínea. Después de varias semanas abordando el mismo avión y cada vez buscar alguna pista o señal de la existencia de esa niña, mi duda llegó a un punto de buscar al tripulante más antaño y así preguntarle la historia de esa niña. Pues él me afirmó que si existía aquel espíritu, pues se decía que hace años esta niña falleció en el vuelo a causa de un paro cardíaco. Al no tener explicación del fallecimiento, todos tuvieron que abordar en ese viaje con un cadáver hasta que llegaron a su destino. Aquella historia tan desgarradora y triste había sido muy sonada en aquel entonces, pues la aerolínea nunca había tenido una situación de tal magnitud. Fue a partir de ese día que las aeromozas y pilotos aseguraban ver el espectro de una niña, la cual recorría el inmenso pasillo. Inclusive en algunas ocasiones podían apreciar el sonido de una pequeña llorando, al igual que una desesperación. Sin embargo, después de los años, esa presencia fantasmal se normalizó, pues los trabajadores sabían que se trataba siempre de aquella alma perdida. En uno de mis vuelos más importantes, fue cuando por fin sentí aquel terror que algunos compañeros comentaban. Era tanto mi cansancio que por un momento pensé que estaba alucinando, incluso soñando. Pero al tomar mi saco del último asiento trasero, me percaté de la presencia de una pequeña sombra. Fue ahí cuando, al acercarme cada vez más y por fin tener el valor de asomarme, pude ver el terrible rostro de aquella niña en posición fetal. Claramente, este ser alzó su cabeza de forma lenta y mientras más la subía, podía sentir el terror en mis venas. Su pequeña figura y ser no significaba nada en comparación con su temible rostro, sus múltiples cicatrices y aquella sonrisa tan macabra que me hacía temblar y perder la noción de lo que realmente estaba sucediendo. En ese momento, había entrado en un colapso mental que ni yo misma podía controlar. Era como si tuviera la sensación y ganas de salir corriendo y bajarme del avión, pero simplemente no podía. Mi cuerpo se encontraba en shock, estático y muerto en vida. Aquel espectro de niña simplemente me veía. Pareciera que tampoco tenía intenciones de lastimarme, sin embargo, tampoco de irse. Así que, en medio de aquella crisis que parecía eterna, pude escuchar a lo lejos mi nombre: Mariana, ¿estás ahí? Era Dolores, mi compañera sobrecargo, quien rápidamente se dirigía al avión para buscarme, pues todos se estaban preguntando dónde estaba. Así que, al ver mi rostro lleno de miedo y pálido, rápidamente me ayudó a sentarme y tomar aire. Al momento de preguntarme qué había sucedido, señalé el rincón donde se encontraba aquella niña. No obstante, esta ya había desaparecido, pues ya no había rastro de ella. Inmediatamente, Dolores me miró a los ojos y me preguntó si había visto lo que estaba pensando, a lo que simplemente asentí con la cabeza, pues no podía ni hablar en ese momento. Ella trató de tranquilizarme, bajamos del avión y me aseguró que todo estaría bien. Así que, en medio del estrés y miedo, me dijo que era algo normal vivir ese primer capítulo en mi vida, pero sin duda alguna, aquel espíritu era totalmente inofensivo. Así que, debía acostumbrarme a verla, pues esa niña de una u otra forma se había convertido parte del avión. Era su casa,
o al menos eso pensábamos, pues existía la posibilidad de que ese ser buscaba una salida para tener el descanso eterno, después de tantos años de estar perdida en aquel avión. Después de ese desagradable episodio en mi vida, no podía dejar de pensar en aquel rostro tan tenebroso, pues todo el tiempo la recordaba. Era como si hubiera entrado en mi mente y pensamientos para quedarse. Definitivamente, tenía miedo y angustia por lo que pasaría más adelante, pues, a pesar de abordar aquel famoso avión varias veces, ya no lograba verla como aquel día. Un día después de tanta incertidumbre y estrés, decidí marcarle a una tía que cree en ese tipo de espíritus, mencionando a detalle todo lo que había sucedido. A lo que me respondió que probablemente había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, debía tener cuidado con el acercamiento a esos seres, pues muchas veces se acercan con el propósito de consumir sus almas y por fin encontrar el descanso eterno. Es por ello que no todas las personas suelen ver a este tipo de espectros y seres de otro mundo. Claramente, las cosas habían resultado difíciles de entender para mí, pues en aquel momento, mi vida se encontraba en un punto el cual huía de aquella niña. Hubo una ocasión donde uno de los pasajeros me comentó con miedo lo que había sucedido, pues aquel espectro se había aparecido junto a su asiento, mismo que mantuvo un terror en todo el viaje. Sin embargo, yo traté de tranquilizarlo, diciéndole que era parte de su imaginación. Cada vez, aquella niña se hacía más presente, al igual que las quejas. No obstante, yo siempre buscaba la forma de hacerle creer a las personas que no era algo real y asimismo, que trataran de guardar la calma, pues era un producto de su imaginación. Así que después de tanto trabajo, por fin llegaron las vacaciones, lo cual me permitió volver a mi casa unos días con mi familia. Sabía que necesitaba ese tiempo para estar bien y más tranquila, así que poco a poco me relajé. Pero al ver a mi madre, esta me confesó que muchas veces, mientras yo me encontraba en el aeropuerto, ella soñaba conmigo y con una niña de aspecto extraño, como si fuera una sombra que perseguía mi vida y espacio. Fue entonces cuando realmente sentí miedo, pues claramente era algo que estaba sucediendo. No entendía por qué aquella niña se había fijado en mí para atormentarme. Lo único que sabía era que no debía dejarme llevar por ese miedo, sino todo lo contrario, vencer aquellas cosas y así poder buscar la solución para que esta niña tuviera el descanso que merecía. Pues, al final del día, se dice que los espíritus de infantes son los más inofensivos, pues no están llenos de pecados y maldad, pues simplemente buscan la alternativa de descansar en paz. Aquellos días de descanso los ocupé para buscar en la web y en archivos la verdadera historia de la niña. Vaya sorpresa cuando, por fin, encontré el expediente, el cual mencionaba que aquella niña no había muerto por un paro cardíaco, sino que había sido secuestrada de contrabando y drogada con una sustancia tan fuerte que, a las pocas horas, hizo que perdiera la vida. Claramente estaba confundida, pues se trataba de un asunto delicado en el cual estaba la vida de un ser inocente de por medio. Sin embargo, las cosas siempre pasan por algo. Así que, al investigar quiénes eran los padres y contarles sobre el tema, me percaté de que ellos ya eran unas personas de la tercera edad. Así que, al decidir visitarlos, ellos se sorprendieron mucho del tema, pues automáticamente tuvieron la idea de acompañarme al lugar donde esta niña más frecuentaba y hablar con ella. Aquel día lo recuerdo perfectamente, pues me dirigí a paso lento con los padres de aquella niña. Al lado había un sacerdote, el cual cargaba con agua bendita y unas flores blancas. Así que, mientras más caminábamos, mi duda y miedo crecía, pues no sabía qué era lo que estaba a punto de suceder. Los padres subieron al avión y comenzaron a llamar a su hija. Fue ahí cuando todos escuchamos un lamento muy fuerte. Nos percatamos de que efectivamente el espíritu se encontraba entre nosotros en ese momento. Fue entonces cuando los padres comenzaron a llamarla y pedirle perdón por lo sucedido, que ellos la amaban y deseaban que tuviera el descanso eterno. En ese momento, el sacerdote comenzó a bendecir el avión y los llantos comenzaron a disminuir.
Claramente no entendía lo que estaba sucediendo, pero al parecer aquel suceso estaba funcionando. Así que después de unos minutos, los padres se retiraron agradeciendo lo que les había comunicado, pues ellos aseguraban que su hija ya descansaba en paz. Mientras los veía a lo lejos marcharse, pensaba en lo complicada que puede ser la vida, pero también la muerte. Así que, sin más, tomé mis cosas y también me retiré del lugar. Al volver de mis vacaciones, dejé de sentir aquel miedo, al igual que escuchar aquellas quejas, era como si realmente el espíritu de aquella niña hubiera desaparecido. No había rastro alguno, simplemente se había ido para nunca más volver. Han pasado ya 10 años de ese suceso que aún recuerdo como si hubiera sido ayer. Sin embargo, no dejo de pensar en la magnitud que puede tener un espíritu en pena. Nunca más volví a escuchar ni ver a aquella niña, y no obstante, es una de mis anécdotas de terror favoritas. Pues todos los tripulantes más antiguos pudieron vivir en carne propia todo lo sucedido. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.